¿Quieres unos apetecibles calabacines rellenos? Pues quédate conmigo para preparar estos calabacines rellenos de carne fáciles, rápidos y en su versión más saludable. Pero antes, suscríbete a mi canal para disfrutar comiendo y conseguir resultados. Para preparar estos riquísimos calabacines rellenos vamos a necesitar calabacines, tomate natural, cebolla, canónigos o cualquier verdura, pimiento rojo, pimiento verde, pimienta molida, orégano y carne picada de ternera. Ya sabéis que os dejo abajo en la descripción del vídeo todos los ingredientes con sus cantidades junto con su aporte nutricional. Perfecto, para el primer paso cogemos unos calabacines bien lavados. Cortamos ambos extremos del calabacín. A continuación realizamos un corte longitudinal para dividir el calabacín en dos mitades simétricas. Ahora repito por aquí la jugada con ambos calabacines. Corte por aquí, corte por allá y abrimos en dos mitades. Perfecto, vamos a por la parte más importante. Con la ayuda de este sacabolas, por supuesto, decidme en los comentarios cómo lo llamáis vosotros, vamos a ir vaciando poco a poco el contenido de los calabacines. Clavamos la cuchara, realizamos un gesto envolvente y sacamos el contenido. Tocará reservarlo para después, ya que lo añadiremos al relleno. Estupendo, ahora trasladamos todos nuestros calabacines a una bandeja de horno para dejarlos bien preparados. Y vamos a por el relleno. Lo primero que haremos es coger una cebolla. Realizamos pequeños cortes longitudinales para conseguir láminas. Después haremos cortes transversales para que nos salgan pequeños taquitos. Os deberían salir taquitos de este estilo. Si no es así, no os preocupéis, es cuestión de práctica. Con la ayuda de nuestro cuchillo cortamos en tiras largas el pimiento rojo. Ahora le damos la vuelta y volvemos a cortar para conseguir pequeños taquitos. Repetimos el procedimiento con el pimiento verde para que también nos queden unos taquitos bien pequeñitos. Esta será la clave. Para el siguiente paso nos ayudamos de una sartén. Incorporamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lo repartimos con movimientos circulares por toda la sartén. Cuando el aceite esté caliente, incorporamos los taquitos de cebolla que hemos cortado. Rehogamos y removemos con alegría de forma constante hasta que la cebolla adquiera un color doradito. Seguidamente añadimos los taquitos de pimiento rojo y pimiento verde. Removemos y mezclamos bien todos los ingredientes. Pasados unos minutos, añadimos la carne picada para darle un buen aporte de proteínas. Buscad que sea 100% magra. Damos alegría y sabor sin añadir sal, agregando pimienta molida y un toque de orégano. De nuevo nos vamos a la tabla. Recuperamos el contenido de los calabacines y lo picamos con un cuchillo. Nos lo traemos a la sartén y lo añadimos para seguir removiendo sin parar. Nos fijamos que la carne no se haga del todo, porque después le daremos un golpe de horno. Y lo reservamos. Ahora cogemos un tomate, lo cortamos a la mitad y repetimos la secuencia de la cebolla. Cortamos hasta conseguir taquitos muy pequeños. Para terminar, recuperamos la bandeja de horno con los calabacines. Con una cuchara añadimos el relleno que hemos preparado en la sartén. Incorporamos los taquitos de tomate natural para darle un sabor riquísimo. Podéis espolvorear un poquito de queso por encima, damos un toque verde con unas hojas de canónigos y nos lo llevamos al horno. Precalentamos 5 minutos a 180 grados y después los dejamos entre 15 y 20 minutos. Y ahora sí, ya es hora de disfrutar. Y aquí los tenéis, unos espectaculares calabacines rellenos con carne. Una receta fitness y saludable, deliciosa. Es desde luego una estupenda idea para nuestras comidas o cenas, por su fantástico aporte de nutrientes y su baja densidad calórica. Ahora os reto a vosotros a preparar estos deliciosos calabacines rellenos con carne y por supuesto etiquetarme en Instagram con @NicoFitCook y con el hashtag FitCookRecetas, porque estoy deseando ver cómo se han quedado. Y dime en un comentario qué te ha parecido esta receta de calabacines. Dame un buen me gusta, manita arriba, y suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de mis próximas recetas. Dadle que entrenando y disfrutad comiendo en FitCook.